La realización de fiestas y verbenas ya aparecía como no recomendada en toda la anterior normativa. Esto no es una cosa nueva. Siguen insistiendo en recomendarnos a los ayuntamientos que no promocionemos las verbenas y las fiestas, cosa que no hemos hecho, y yo creo que la mayor parte de los ayuntamientos no hemos fomentado ni colaborado esto. ¿Eso quiere decir que no va a haber Feria de San Agustín? Claro, habrá Feria de San Agustín con las medidas necesarias y sin promocionar esos grandes eventos llenos de gente, las casetas, etcétera, que son lo que nos han dicho que por favor no celebremos, con las verbenas y las fiestas multitudinarias. Pues por supuesto que este ayuntamiento va, aunque sea una recomendación, pues a seguirla a pie juntillas, porque es nuestra obligación. Pero también somos conscientes de que los ciudadanos, bueno, llevamos ya, va para año y medio de pandemia, y los ciudadanos necesitan ver la luz al final del túnel, y que seguimos todos teniendo que tener las medidas de prevención y las medidas de distancia social, y aquí nos veis las mascarillas, y ahora mismo creo que se está debatiendo en el Parlamento la convalidación del decreto de quitar las mascarillas al aire libre. Es decir, que todo al final cuesta mucho trabajo y que nunca estamos seguros de las medidas que tomamos, porque con, a ver cómo cohabitan la necesidad que tienen los ciudadanos, la necesidad que tienen las personas de empezar a ver esa luz, y la necesidad de seguir manteniendo medidas de responsabilidad para frenar la pandemia, porque los datos se nos han vuelto a disparar, como todos sabéis. Entonces, vamos a tratar de que haya, bueno, pues eso, una Feria de San Agustín light, que es de lo que se trata, pero que los ciudadanos puedan tener al menos un referente a lo que es su feria y lo que ha sido su feria durante toda la vida.